Hermanos y hermanas, hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Marta. Marta es hermana de María y de Lázaro, quienes cuando Lázaro se había muerto, Jesús fue a visitarlos. Hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 11, del 19 al 27, nos trae ese texto. Juan 11, 19, 27. Al llegar Jesús a ver a Marta y a María para darle el pésame por la muerte de su hermano Lázaro, ellas se enfurecieron, estaban felices y a la vez tristes y preocupados. De ahí, Marta quería darle atención a Jesús. Quería dar la atención a la visita que llega en casa. Y ellas también a la vez estaban tristes por la pérdida de su hermano Lázaro. Y Marta entró en un diálogo con Jesús y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, que era Lázaro. Es como tú una situación terrible. Tú dices, ¿dónde está Dios? Si Dios estaba conmigo, eso no me pasaría. ¿O por qué Dios permite que me pase esa situación, que me suceda esto? ¿Y por qué a otro no y a mí sí? Preguntándole a Dios el porqué de las cosas. Miren, hermanos y hermanas, Marta cuando habló de esta manera, su intención era por la fe que tenía en Cristo Jesús. Porque sabía que Jesús tenía poder incluso después de la muerte. Eso que nos alegra el corazón, la respuesta de Jesús a Marta cuando le dijo, tu hermano resucitará, Lázaro resucitará. A ti que tienes un ser querido que ya ha muerto, que ya no está contigo, una enfermedad acabó con él. También este hermano, esta familia, este amigo resucitará, tendrá la vida eterna ante Cristo Jesús. Y Marta confirmó a Jesús diciéndole, yo sé que resucitará en el último día. Marta diciendo, yo sé que resucitará en el último día. Y yo quisiera que sea hoy. Es como ella diciendo, va a haber una resurrección, pero quisiera que sea hoy, que estuviera con nosotros, compartiendo y trabajando juntos. Eso me daría mucha alegría, mucha paz y felicidad. Jesús respondió. Y le dijo, y hoy para ti y para mí también, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Eso somos tú y yo. Si creemos en Cristo Jesús. Si creemos que Él ha vencido la muerte, si creemos que Él está sentado a la derecha del Padre, también todos nosotros reinaremos con Él, viviremos con Él. Esa es la promesa de que donde está Él, estaremos también nosotros a seguirle a Él. Y Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto? Y Marta respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Esa es la afirmación de nuestra fe. Esa debe ser la afirmación de tu fe. En ese día que celebramos la memoria de Santa Marta, que tú puedes confirmar, decir, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Sí, Señor, yo sé que no hay nada imposible para ti. Sí, Señor, yo sé que mi situación, mi vida, mi familia están en tus manos y que mi vida está llena de ti. Y como mi vida está llena de ti, aunque haya problemas, no hay razón para estar triste. Que Jesús, que es la resurrección y la vida, nos dé nueva vida con su resurrección, hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.